CC number 9, Terry Brisbane. At the moment, 6 fights, 2 KOs and 4 submissions. And it is time for the 7th fight of the night, presented by Tech. This is an MMA fight on bantamweight, 61.2 kilos, with 3 rounds of 5 minutes. On the blue corner, representing Spain, Manuel Rodríguez. Manuel el Ninja Rodríguez, señores, tiene unos ganchos bien peligrosos. Me gusta porque combina al cuerpo y a la cara, no solo busca la cara, ¿sabe? Y eso hace que sea mucho más peligroso. Unas manitos bastante potentes, tiene unos intentos impredecibles de sumisiones. Y en su última pelea se le vio en peligro, pero aún así no desistía. Es un guerrero. Vamos a ver qué nos trae esta noche. Valiente, como todos los que están entrando en la jaula esta noche de Strikers Cage Championship. El Ninja Rodríguez. A ver con qué nos sorprende el Ninja. Este sí viene de la Academia Sutemi. Manuel Rodríguez. And he's up in the red corner, representing Spain. Ladies and gentlemen, it's time for Ubay González. ¿Qué nos cuenta de Ubay González? Ubay González es un peleador bastante cauteloso, tiene unos buenos sweeps, sabe revertir las posiciones desde abajo y es bastante agresivo. Le gusta tener un buen control antes de arriesgarse. Y ganó su última pelea por Mataleón. Bueno, espera, antes de que comience este combate, a ver si te conseguimos sacar algún tipo de información. ¿Sabes más o menos cuándo podría ser ese primer combate, ese primer debut? Pues mira, estamos pensando que sería una buena fecha más o menos para febrero. En febrero. Sí, así me daría tiempo de hacer una buena preparación, un buen camp. ¿Y sabemos algún posible rival? No, todavía, todavía no. De pronto, ¿no? Pues iremos sacándole información. La fiera Rodríguez. Ubay González. This fight is presented by Tech. 3 rounds of 5 minutes and 61.2 kilos. Over blue corner, representing Spain, 31 years old, 172 and 61 kilos. With 3 wins, 1 KO and 2 defeats, Manuel Rodríguez. Over red corner, representing Spain, with 34 years old, 168 and 61 kilos. One professional fight, one win. Ubay González. ¿Será que tenemos otra solución esta noche? Todo es posible, por lo que estamos viendo. A Maya no nos podemos fiar del background de cada uno, no. Porque nos están han sorprendiendo. Revertido. Nos están han dicho, sorprendiendo. Soy striker, pues soy someto. Pues hoy os vais a equivocar todos los que habéis apostado por mí. Ubay con la guantilla roja, Manuel con la guantilla azul. Una miradita allí bien intensa, sí, por parte de los dos peleadores. Se ve que tienen ganas de empezar el combate. Tienen ganas, sin duda.
de seguir haciendo el papelón que están haciendo todos los luchadores en la jaula. Pues allá vamos. A ver qué nos depara este combate. Empiezan los dos con low kicks. Uf, como le cruzó el crochet Ubay después del low kick. Intentó sorprenderle. Uy, 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 uy. Me parece que le ha tocado la mandíbula a Rodríguez, pero ha sabido controlar. Sí, ha sabido parar la situación, ha sabido ahí frenar. Como le está presionando ahí contra la mano, intentando ganar la posición. Muy bien. Con esas esgrimas. Sí. Ahora González quien logra las dos esgrimas, los dos underhook y logra el takedown. Ha quedado una posición muy dominante González. Vamos a ver si logra aprovecharla o si se le escapa Rodríguez. Controlando bien allí el brazo Rodríguez para intentar levantarse. Sí, a intentar ahí conectar con las manos. Muy bien. Se pone de pie Rodríguez, pero recibe en el camino. Ahora el takedown es de Rodríguez, señores. Le pasa la guardia, logra un buen control el ninja Rodríguez. Vamos a ver desde ese control lateral, a ver. Se queja del golpe en la nuca. Intentando ganar espacio los dos, intentando salirse, ir progresando. Esto que acaba de pasar es bastante complicado de puntuar o de entender, ¿no? Porque si tu rival se gira justo cuando ya tú sacaste el golpe y el golpe aterriza en la nuca, no pasa nada. Pero si ya estás girado y tú sacas el golpe y aterriza en la nuca, entonces ahí sí hay penalización. Ajá. Ahí tiene que estar muy atento el árbitro para ver ese momento justo. Y González usa la jaula para levantarse. Se está apoyando ahí bien, está intentando incorporarse, llegar a la posición vertical. Uy, Rodríguez va para la espalda, sí. Tiene un buen control. Se le está viendo venir, está intentándose colar con la espalda. Intenta ahí meter el brazo derecho. Tiene la muñeca controlada. Sí. De momento está defendiendo bien. Ubay González. Muy buen control, muy buen control. Le toma la espalda. Ojo. Por completo. Ahora sí, le pone los dos ganchitos. Sí. Ahora sí, está en problemas González. No le está llevando, ojo. Y... va por la sumisión Rodríguez. Sí. De momento está cerrando ahí bien, intentando que no entre ese brazo, que no encaje el brazo. Ubay González. Busca bajar la mandíbula González para que no entre el antebrazo de Rodríguez. Pero Rodríguez está muy bien posicionado, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si logra abrir espacio Rodríguez allí. Parece que sí, que está abriendo, ¿no? No. Está intentando sacar el brazo ahora. Intenta con el codo desde el lado contrario. Muy buen control allí en la muñeca por debajo del brazo. Eso hace bastante complicado que González se ponga de pie. Lo plancha con los ganchitos. Sí, lo está pasando mal. Lo plancha. Lo está pasando mal Ubay González. Y vuelve a intentar la sumisión. Ahora vamos a ver si esta vez lo logra. Ahora desde el otro lado. Me parece que ahora sí está mejor encajadita. Sí, un poco mejor. Vamos a ver si le estira ahí y consigue abrir hueco. Se salió bien. Zafa González. Está aguantando bien. Ahora va por el armbar. 16 segundos. Vamos a ver si aguanta. Uy, uy, uy. Ubay González. Esto no se puede defender tanto como ojo. Como el cuello. Ojo, que no queda nada. Está aguantando porque ha
escuchado el ruido. Fíjate que atento ha estado Uruguay González, que ha escuchado lo que quedaba, iba a tapear y ha aguantado. Muy inteligente González. Pero vaya desgaste se ha llevado González. Desgaste grande. Parece que ya Rodríguez encontró el camino. Vamos a ver si logra aprovecharlo en el segundo round. O si González cambia la estrategia. Qué buen control tenía en la espalda Rodríguez. Sí. La ha estado dominando pues casi todo el asalto. Centrado, pero no sé qué pasó, que el árbitro no lo vio. Era el boleón que tiraba agua de González. Derecha peligrosa allí de Rodríguez. Y vuelve a lograr el takedown Rodríguez. Qué bien lo llevó al suelo. Intenta pasar la guardia. Ahora sí lo logra. Sí. Lo pasó el control, bien. Poniendo el peso allí. González otra vez en posición desfavorable. Se está posicionando muy bien. Sí, y me parece que va otra vez por la espalda. Si mete la rodilla por allí debajo, ya lo tiene. Ya está ahí, está ahí. Vamos a ver si consigue salir de esta Uruguay González. Manuel intenta cambiar la montada y ahora logra el control de espalda. Ahora sí, ahora sí, ese bracito entró, ese bracito entró, señores. Está entrando. Vamos a ver si la consigue cerrar. Le tiene la otra mano bloqueada. Ha tenido que soltar. Es muy cansado. A ver si lo consigue aprovechar Manuel Rodríguez. Y como decía, muy impredecible, con muchos intentos de sumisión el ninja Rodríguez. Pasa de una cosa a otra y es bastante difícil lucharle en contra, porque te va sorprendiendo en todas las transiciones, ¿sabes? Pasa de una cosa a otra. Está intentando buscar el triángulo, ojo. Ojo, está ahí, ahí. Mostrando su nivel de jiu-jitsu. Está ahí, ahí. Ahora por el armbar. Se zafa González. Está intentando todo, Manuel. Sí. Y de momento Uruguay González aguantando. Está defendiéndose como puede Uruguay González. Ahora González queda por arriba. Vamos a ver si aprovecha esta posición. Se escapó. Rodríguez sigue intentando las sumisiones desde abajo. Sí. González golpeando allí con el ground and pound.
codos ahora. Ahora intentaba caer con fuerza con la mano derecha. Uruguay. Vamos a ver si consigue alguno. Logra cerrar el triángulo. Ojo, sí. Logra cerrar el triángulo. Ahí las piernas. Ah, se le escapó. Se le ha escapado. ¿Cómo se está defendiendo Uruguay González? No se deja coger. Ahora trabajando con la rodilla. Está ahí cayendo con la rodilla sobre Manuel Rodríguez. Con el gran Ampao, intenta remontar un poco ahora en estos últimos segundos del ahora, asalto. Rodríguez, la guardia mariposa, vuelven arriba. Levantarse. Vamos a ver estos últimos segundos. Cómo llegó con la mano, ojo con las manos. Final de este segundo asalto. Estamos viendo mucho suelo ya en este segundo asalto, ¿verdad? Pero fíjate, Uruguay González, ¿no? Que su estilo es el striker y qué bien está defendiendo abajo, ¿no? Ha intentado Manuel Rodríguez cogerle de todas las posiciones y ahí sigue aguantando y pasando ya al tercer asalto, vamos. Muy buenos ataques por parte de Manuel Rodríguez. Ya les llaman otra vez al centro de la jaula. Otro combate durísimo que estamos viendo. Combate de desgaste. Ahí va, tercer y último asalto. Sería interesante que este tercer round se quedara en pie, a ver qué pasa. Sí. De momento, ahí están los dos intercambiando en el striking. Qué bien subió ahí con el crochet. Cómo cambia los ángulos. Entrando, se ha comido una entrando. Parece que quieren boxear un poquito los dos. Vaya derechita. Intentaba conectar el high kick. Qué bien pasó la mano por debajo. Muy buen ese cambio de altura. Muy bien con el middle kick también, Manuel. Me parece que Manuel, ahí con la derecha. Uruguay cuando conecta, conecta bastante fuerte. Sí. Tiene buena pegada con las manos. Ahora entró al derribo, de nuevo takedown. No defendió ahí la entrada. Y se fue al suelo de nuevo Uruguay González. Error es lo más ahí, ¿no? Inteligente que puede hacer Manuel Rodríguez, la verdad. Y error por parte de Uruguay, sí. Porque estaba un poco más tranquilo en pie. Sí, me parece que le está yendo mejor Uruguay en pie de lo que le está yendo en el suelo. Me parece que Manuel tiene muchos más ataques en el suelo, mucho más dominio. Y Uruguay tiene que preocuparse por defender esos takedowns, no aceptarlos. Ahí intentando avanzar Manuel Rodríguez, intentando coger una mejor posición para poder iniciar el golpeo sobre Uruguay González. Ahí luchando por mantenerse ahí en la malla. Muy buen control de cadera de Manuel Rodríguez. Sí, le tiene bien cogido.
No deja que gane espacio para golpear Ubay. Está trabajando muy bien Manuel. Vamos, Ubay. Vamos, Ubay. Eso, eso. Eso, muy bien, Ubay. Eso, muy bien, Ubay. Vamos, sigue golpeando. Quería llegar con el codo. Ubay González recibe la mano de Manuel. El cambio de altura ahí, golpeando abajo y arriba. Manuel Rodríguez. Intenta empujarle la cadera con el pie de Ubay González, pero tiene muy buen control Manuel Rodríguez. Sí. Tiene mucha ventaja en las posiciones siempre. Mira cómo se va para la espalda poquito a poco. Y mira, ya está metido ahí en la espalda. Otra vez. Vuelve a intentar complicarle la vida. Se le va la espalda. Apenas un minuto, nos vamos a ir a la decisión, esto parece increíble. Primera pelea que se va a ir a decisión esta noche. Parece. Parece. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí puede pasar todo hasta el último segundo, como ya hemos visto. Intenta Manuel Rodríguez seguir progresando, acabar antes del límite. Ha sido una pesadilla Manuel Rodríguez tomando la espalda hoy. No ha dejado espacio para Ubay de defensa una vez que llega allí a la espalda. Muy buen control. Apenas ya 15 segundos van a restar. Parece que está ahí bloqueado. Nos vamos a decisión. Parece que sí. Ojo, ojo, peligro. Pues nos fuimos a la decisión. Primer combate que nos vamos a la decisión. Nos toca esperar el resultado de nuestros jueces. Ahí estamos viendo las repeticiones. Buenísimo combate que han realizado los dos magníficos luchadores. Por un lado Manuel Rodríguez controlando genial las posiciones, un grandísimo trabajo en el suelo. Y por otro lado Ubay González defendiendo muy bien. Vamos a ver qué es lo que han decidido nuestros jueces. Espectacular, la verdad que estuvo muy bien, grandísimo trabajo en el suelo y merecidísima victoria.